hermana mayor, al presidente de comisión de festejos, que está por aquí también, los concejales, en definitiva, a toda la familia y amigos de todo PAN que están hoy aquí reunidos y a los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, preguntaréis que por qué he empezado yo a hablar. Tengo que decir que, bueno, tengo el placer de llevar casi un año trabajando en la comunicación de la empresa Todo PAN, y digo el placer porque cuando el cliente pues innova, ama lo que hace, es un pozo incansable de ideas, como resulta ser Juan, pues que muy exigente consigo mismo, con sus trabajadores, siempre, bueno, están aquí, lo pueden decir ellos, le están inculcando sus máximas, que son la excelencia y la atención al cliente. Me he puesto un poco nerviosa porque yo creo que ya no estoy acostumbrada a hablar de la cultura, si van a escaparate, les invita a que vayan, lo reciben de muy buen agrado y van a poner su granito de arena en ese gran escaparate, como decía, que es la Feria del Futuro. También me consta que cuando han viajado, han ido a Ávila, a Toledo, a Galicia, pues no solo han llevado sus productos, sino que ha ido por delante siempre el buen y reconocido nombre de Carvajal. De que nuestro casco antiguo resurgiese en todo su esplendor y verlo lleno de turismo, admirando su riqueza y su patrimonio. Por supuesto que sí. Nos consta que desde el Ayuntamiento pues, se viene haciendo un trabajo y un esfuerzo increíble porque eso sea así. Y ahora, el año que viene, en el 2017, se nos presenta una nueva oportunidad con el año jubilar. La prueba y podamos difundir así el nombre del año jubilar 2017. Entonces, me pasé por aquí, ¿cómo la ven? Es totalmente de chocolate, está elaborada totalmente de chocolate, es un cajón, por dentro del hueca, tenemos una estructura que lleva unos peldaños y unas crucetas para que darle la fuerza para que se sostenga. Todo chocolate, no lleva nada de estructura, tiene una altura de 2 metros, como podéis apreciar, una altura, y no es muy grande. Es totalmente de chocolate puro, el cual hay que trabajar, hay que templarlo para que coja su dureza y cristalice, y pesa sobre un poco más de 100 kilos. Ahí hemos puesto 100 kilos, pero es un poco más de 100 kilos, se ha ido a más de 100 kilos. Por último, quiero agradecer vuestra presencia, pasaré la palabra al señor teniente alcalde. Pues al final de esto pasaremos abajo a la cafetería, donde degustaremos las yemas de Caravaca, nuestra nueva marca, la Cruz, yemas La Cruz de Caravaca, con una novedosa yema que es yema Sargón, elaborada con los colaboradores de Ron Matusalén, un ron añejo de 15 años, que estarán abajo también ellos, donde nos harán demostraciones de cóctel de su ron, para que lo podamos apreciar todos juntos, lo que es la yema, el Sargón, con añejo 15 años de Matusalén. Señora teniente alcalde. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, disculpar, me ha pedido el Pepe Moreno, el alcalde de Caravaca, que disculpe su no presencia, tiene una reunión ineludible y no ha podido asistir. Quiero dar la enhorabuena a Juan Manuel, maestro artesano pastelero, por esta maravillosa cruz de Caravaca de chocolate. Dan ganas, desde luego, no sé si vosotros oléis algo. Aquí hay un olor impresionante a chocolate, riquísimo, dan ganas de ponerse a lamer la cruz. Bueno, Juan Manuel creo que ha demostrado ya, aparte de lo que ha dicho del puente de Murcia, la Torre Eiffel, aquí en Caravaca podemos apreciar los pañuelos de Santa Teresa que tan ricos están, las yemas que estoy deseando probar, que no lo he probado todavía, al ron Matusalén, deben ser con un ron tan viejo que como Matusalén, ¿no? Bueno, de decir que personas como Juan Manuel, que demuestran inquietud por la innovación en su negocio, contribuyen al desarrollo de Caravaca, a mejorar la economía de Caravaca y a la promoción del año jubilar. Aquí tenemos una muestra, espero que les guste mucho a la gente, seguro que estarán deseando de poder probarla cuando termine el periodo de exposición de la cruz aquí en el museo. Sí, la idea cuando terminemos, cuando un periodo prudencial que esté aquí antes de que empiecen los calores, es convocar a los colegios que vienen.
distinguir a los niños, entonces que vean la cruz de chocolate, explicarle cómo se ha elaborado, y entonces romperla y darle un bollo y un trozo de chocolate a cada niño, y mayores también. Perfecto. Pues esto desde luego es una cosa más que sirve para promocionar el año jubilar del 2017, y le paso la palabra a la hermana mayor, Elisa María Jiménez. Se preocupa con la innovación, no solo con la innovación, sino por apoyar el Caravaca y todo lo que significa. Pero yo no puedo decir nada porque es un chocolate lo que más me gusta en el mundo. Entonces, para mí es una satisfacción estar aquí, y le pido a Juan que me avise cuando venga a los colegios, que yo vendré también con el He tenido el placer de probar las yemas, en el futuro estuve con ellos, y dentro de las yemas de Ror y las otras yemas normales, y la verdad que está estupenda. No soy muy objetiva porque ya he dicho que lo que más me gusta en el mundo es el chocolate. Pero bueno, daros la enhorabuena, que sigáis trabajando, que sigáis haciendo cosas, y sobre todo que sigáis apoyando a vuestro pueblo.